Consideramos que el aporte principal de nuestro proyecto es acercar al ciudadano común a que realmente sus derechos se concreten y que pueda ser partícipe del servicio de justicia. La idea es beneficiar no solamente a la comunidad de aquí de Piedecuesta, sino de todo el área metropolitana y en general a nivel nacional, porque por ejemplo desde el punto de vista de conciliación nosotros no tenemos una jurisdicción limitada, nosotros podemos atender personas de cualquier parte del país. ¿Quiénes serían los directos beneficiarios de nuestro proyecto en general? En primer lugar, pues los que, con quienes más hemos trabajado, los niños, y a partir de los niños también sus familias, la escuela misma, y paralelamente a ello nosotros como docentes y los estudiantes de derecho, que como habríamos dicho anteriormente, están relacionados con su medio de una manera real y efectiva y desarrollan habilidades importantes en su responsabilidad social como profesionales. Ha sido un aporte importantísimo para los niños porque la temática que se ha tratado es muy vigente en la actualidad. Se ha tratado temas de convivencia, la Cátedra de la Paz, el manejo de conflictos, resolución de problemas, y eso ha sido beneficioso para los estudiantes. Máxime si nosotros sabemos que nuestros niños son niños que vienen de una población muy vulnerable. Son niños que vienen de pronto con muchos conflictos de sus hogares, de su medio, de su entorno, y esto les ha servido mucho para mejorar sus relaciones interpersonales. Ha sido de gran beneficio para la institución, los niños han visto el beneficio, creo que han sido muy creativos, han sido muy receptivos, están muy atentos a cuando se han realizado esos talleres y han sido muy participativos también. Nuestro objetivo principal a partir de este proyecto es generar una plataforma real de servicios jurídicos en el municipio de Piedecuesta. En este momento estamos dirigiéndonos a población infantil, principalmente a la que reside, la que podemos encontrar en el Colegio Balbino García, CDC, del municipio de Piedecuesta. En un primer momento les enseñamos cuáles son los derechos que a ellos les asisten, porque aun cuando todo ello existe, no existen medios de comunicación idóneos para que las personas conozcan cuáles son sus derechos. Pero mi experiencia básicamente ha sido muy satisfactoria, en parte pues porque hemos tenido la posibilidad de estar con los niños, de ir a acompañarlos en el colegio, hablarles a ellos de cuáles son sus derechos, también comentarles que ellos pues teniendo derechos también tienen como consecuencia deberes. Comentarles a los niños cómo funciona este proyecto de Cátedra para la Paz. Hemos tenido la oportunidad de ir dos veces y pues, es bastante gratificante para nosotros. Pues hemos visto que los chicos ya tienen ya manejan menos agresividad, tienen una manera más pacífica de resolver sus diferencias. Son niños que ayudan. Algunos han desarrollado como ese espíritu de conciliador, de ser conciliadores y ayudan a los otros cuando ven que están en conflictos. Desde el principio nosotros vimos niños receptivos. Nos impactó la última vez que fuimos, que fue hace muy poco, que son mucho más, no digo por acción nuestra específicamente, quizás hemos contribuido en una parte, digamos, considerable, pero que son niños mucho más disciplinados, quizás también porque han crecido, y son niños que en este momento ya nos contestan, nos cuentan sus experiencias, hicieron algunos trabajos que tenemos aquí expuestos sobre cómo ellos pueden ser agentes de paz, y son personas, digamos, mucho más participativas en los temas de lo que es conciliar, en los temas de lo que es el bullying, por ejemplo, y en lo que es la forma de, digamos, proteger sus propios derechos.